blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Como debe de ser, las cosas diferentes a comparación del primer juego. Y esta melodía, sigo diciendo que es tan triste, la quiero, me encantan las melodías tristes. Y bueno, pues ya se nos murió el anciano, ri por el abuelo Simón. Ahora, ¿qué más va a pasar sabiendo que el túnel, el cual era la carta Hadas para escapar de la prisión, pues ya no va a funcionar? Ya está bajo el poder de otros, que quién sabe quiénes sean los verdaderos culpables que mataron a ese tal Jaco. Quién sabe. Pero creo que nosotros nos podemos dar una vaga idea de tal vez quién podría ser, ¿no? A ver quién más de Jan y conocía ese túnel. no spoileo. Pero bueno, pues. A darle duro a ver qué más pasa. Prisionero 39. Sería una molestia si se encontrara un cadáver mientras estaba de servicio, ¿verdad? De no ser así, qué bueno por ti, ¿eh? Lo único que pasó es que este anciano se cayó y murió. Eso fue todo. Pinches invenciones, en serio. Guardia 7. ¡Mierda! Haré un informe más tarde. Tú testificarás más tarde. Prisionera 39. Sí, cuento contigo para el informe. Guardia B. Bueno, entonces hay que llevar el cadáver de este anciano a la morgue. ¿Quiénes de ustedes quisieran llevarlo? Estaba envuelto en algo oscuro y sentía como si mis órganos internos, garganta y ojos, estuvieron por ser explotados desde el interior de mi cuerpo. Todo mi cuerpo está atado. No puedo moverme. Ya, Jan, reacciona. Reacciona de ese shock. No, más bien no. No me quiero mover. El mundo sigue fluyendo mientras que yo sigo dominado por el ridículo, el miedo y la decepción. ¡Oy! ¡Sogono Kanshu-san yo! ¡Chitto!
話を通してくれや。ここに来てる公安の奴らがいるだろう。おじゅん。Ahí me salió bien rara la voz. Es que ahorita me duele un poco la garganta. A ver si me sale nuevamente la voz del González. Oye, el señor guardia de allí. Déjame hablar un poco contigo. ¿Hay algún tipo de la seguridad pública aquí, verdad? No lo sabe. Guardia 7. ¿Seguridad pública? ¿Te refieres a los de la oficina de investigación? ¿Cómo sabe este pelón que ese Norman y ese gordo de manteca llamado... ¿Cómo se llamaba ese gordo de manteca? No, ya se me olvidó cómo era el nombre del otro. Están aquí. ¿Cómo lo sabe? ¿Hoca ni nani ga iru nda? ¿Shinken inkai ka? Sousa kyoku no kuso to hanashi ga aru. Yatsura ni sou tsutaete kure. Sugu ni da. ¿Quién más serían? ¿Los miembros de la Comisión de Derechos Humanos? Obviamente estoy hablando de esos jodidos de la oficina de investigación. Dile sobre esto inmediatamente. Guardia B. ¿Qué significa eso? Sin permiso, yo... Guardia 7. ¡Idiota! ¡Ay, qué fastidio! En serio, contigo. Ya entendí. Te conseguiré el permiso, ¿de acuerdo? Solo de eso. Solo de mo. Coco to temera ni va. No, yo no estoy así. Eso está bien. Ustedes ya no tienen nada que hacer aquí. Guardia B. Entendido. Prisionero 44. ¿Va a ir, jefe? Ah, yo hice hace toque. Kuzu domo ni kizukareru na. Sí. Encárgate de esto. No dejes que más basura se dé cuenta. Mi cuerpo se pone tieso como si algo negro, sucio, afilado, grueso y duro como un alambre lo hubiera atravesado. Eso me puede dar una idea muy cochina. Solo uno de mis ojos se movió bruscamente. Ese bastardo de González. Esa puta de mierda que mató al abuelo Simón. Diablo, señorita, cuide ese vocabulario. Ah, me moví. Por no haberme movido antes, perdí todo, menos esta vida. Está bien mantener mi vida por el cadáver de otra persona, pero el camino del plan de escape por el cual apostaba la vida estaba bloqueado. Algo oscuro y podrido dentro de mí se mueve. Ese bastardo se mueve. Los guardias se mueven y el ruidoso círculo de prisioneros que se mueven como basura también continúan moviéndose como si fueran hierba arrastrada por el viento. Otros guardias también se reunieron en el comedor haciendo sonar el silbato de alarma. ¡Ay, mis oídos! Guardia 6. ¡Es hora, jodidos bastardos! ¿Por cuánto tiempo estarán mendigando como cucarachas? ¡Fórmense rápidamente! ¡Hagan una línea en el pasillo! Guardia 9. Si se atreven a perder el tiempo, romperé sus huesos y los arrojaré a la celda de castigo. ¡Malditos pedazos de mierda! ¡Ya, salgan al pasillo y fórmense en una línea! ¡Deprisa! Los guardias dirigen a los prisioneros mendigos reunidos en el comedor con un bastón de guardia hacia el pasillo. Los otros guardias miraron el cadáver en el suelo con una mirada estúpida. Guardia 7. Quédense 3 o 4 personas. Deben llevar el cadáver del anciano a la morgue. Ah...
cierto, hoy es el envío de fin de semana. Los presos reunidos en el comedor son arrojados al pasillo como si fueran animales, siendo divididos, alineados, quitados, golpeados, para luego ser llevados a sus celdas. Cuando uno de los guardias trae una bolsa para cadáveres, la arroja al cadáver de Simón. Vagamente lo miré. Veo a González salir del comedor por el borde de mi vista, con algunos de sus secuaces. Veo a los demás malditos desgraciados que se quedaron. Pero no puedo moverme. No puedo moverme. La mayoría de los prisioneros fueron echados al pasillo y el comedor se llenó de los secuaces, compañeros de González. Ay, estaba muy gacha. Guardia 7. ¡Tú! ¡Rápido! ¿Ah? ¿Llevarás el cadáver? ¡Ey, tú! De repente tenía un bastón de guardia frente a mí y finalmente sacudí la cabeza como si estuviera aturdido y respondí que sí lo haría. Ya el peligro de muerte se ha ido. Yo... Guardia 7. ¡Muévete rápido! ¡Tú y tú el de ahí! ¡Vengan! ¡Empaquen a ese anciano en una bolsa y llévenselo! Respondí como si no estuviera afectado y moví el cadáver del abuelo Simón, que parecía como si fuera un paño de polo sucio y húmedo. Levanté el cuerpo del abuelo Simón y lo metí en la bolsa con ayuda de otro prisionero honesto. Él ahora es solo un cadáver con una botella de vidrio clavada en él. Sin poder sacar los fragmentos, no, sin siquiera pensarlo, recogieron el cadáver de un hombre familiar y asesinado. Guardia 7. ¡Mierda! ¡Llévenlo al centro de detención! Con otro prisionero, cargamos al pequeño cadáver del abuelo Simón dentro de la bolsa. Sin embargo, no se puede evitar el goteo de sangre proveniente de la bolsa. ¡Ay, Dios! Tremendo CG es este, ¿eh? Ay, pensar que en esa bolsa ahí está el anciano Simón. No más. Dos personas cargan la bolsa, arrastrándola sobre el cemento húmedo del comedor. Me siento como una persona que ha dejado de pensar, siguiendo a un guardia malhumorado. Sacamos la bolsa con un cadáver dentro, pesada, mientras caminaba como si fuera un muerto. Junto a los otros prisioneros que fueron llevados al pasillo de la celda en un pelotón. Otro prisionero y yo arrastramos la bolsa que contiene el cadáver del abuelo Simón y procedemos hacia el destino. El guardia suspira como una pobre ballena. Y entonces... ¡Ah, la morgue! ¿Cuánto tiempo sin verla? ¿Se acuerdan que esta era la otra forma de escapar en el primer juego? ¿Por medio de la morgue? ¿Metiéndose en las bolsas de los cadáveres? ¡Ah, qué recuerdos de aquellos! Guardia 7. ¡Muy bien! ¡Tiren la bolsa de mierda a algún lado! El guardia señala con la barbilla hacia el patio de cadáveres. La cueva oscura con puertas de acero, hormigón húmedo y aroma a óxido.
Digo, veo forma de describir la morgue. Una cueva. Prisionera 68. Ah, de ser el otro prisionero que está ayudando a Yana llevar al abuelo Simón. Puro aquí. Con solo abrir la puerta, el olor pegajoso y grumoso que quedó atrapado en la oscuridad se expande. Este es el aroma muerto, que es más venenoso que cualquier mal olor, y el cual se desbordaba. El guardia no parecía querer encender el interruptor de luz adentro. Lejos de respirar, la oscuridad está llena de terribles olores podridos que atravesan los ojos. Espérenme tantito, es que creo que me perdí. Traducciones. Ok, ya encontré. Prisionera 68. Imposible. Sochi dake mochiagete kure. Levanta ese lado. Me dejaron con un prisionero completamente tonto. Levanto la pierna del abuelo Simón y... Perdón, el prisionero levanta las piernas del abuelo Simón y yo levanté el lado de la cabeza dentro de la bolsa y lo llevamos a la cueva. La cueva. Yo, este mal olor. Cuando respiro, mis pulmones se niegan a inhalar, estando a punto de toser. Los pulmones se coluden con el estómago e intentan exhalar el contenido del estómago. En pocas palabras, como que ese aroma te hace guacarear. Este olor huele terrible. Es como chupar el líquido podrido de una herida. Es como beber el líquido pegajoso de la basura y de aguas residuales. ¡Bácala! ¡Asco! Este es el peor olor del mundo. Es el olor a podrido de un cadáver que ha estado desatendido durante días. Así es como morir en esta prisión de Madison desde el momento en que uno llega. ¿Cuántos días han pasado ya? Los restos de los que murieron y los que fueron asesinados en esta prisión de Madison. Todos esos cadáveres de prisioneros fueron abandonados aquí. Acabo de dar cuenta. Si pienso en que algo estuviese tocando la cara y el cabello de los muertos, y que algo estuviera apretando la cara alrededor de los ojos, al pensar en eso, no cabe duda de que en esta oscuridad estaban esos seres que disfrutaban del mejor banquete. Esos seres eran las innumerables moscas asimiladas en oscuridad total. Habían gusanos negros nacidos de los gusanos carnívoros. Hay de referirte a esos gusanos que salen de la basura, ¿no? ¡Asco! Prisionero 68. Yo no quiero estar aquí. Guardia 7. ¡Mierda! ¡Deshazte de ese cadáver ya! ¡Joder! ¡Este olor penetra fácilmente el cuerpo! Oigan, ¿cómo no va a penetrar un maldito olor si no sé cuántos cadáveres tienen ahí? Sin congelar ni atenderlos, están abandonados. ¿Cómo chingados no va a apestar? ¿Cómo chingados no van a haber gusanos y moscas?
Hasta el sonido, ¿no? De las moscas. Ay, ya me perturbé. Estas descripciones son más radicales que en el primer juego. Pero hasta aquí lo dejamos, cachorritas. Hasta esta parte. Pues bueno, estamos en la morgue. Ahora no sé si vaya a pasar algo como el primer juego, porque habían dos formas de escape, por la cueva y por la morgue. O sea, todavía tenemos la morgue. Pero quién sabe, es Bad Edge, recuerden. Y todo esto salió tan repentino, ya no planeó nada con respecto a la morgue. Pues a ver cómo se le va a ocurrir para escapar de aquí. Y no hay que olvidar los desconocidos que atacaron a Jaco y se apoderaron del túnel. También de Bakshi, que nada más está haciendo tarugo aquí, pero pues ya muy pronto se va a poner las pilas el cabrón. Que ya sabemos que está actuando, Bakshi no es así. Es todo un psicópata, a la par con Julio. Par de psicópatas. Aunque Julio ha querido a Jan desde niño, ¿no? Pero Bakshi es diferente. Bakshi aquí apenas está conociendo a Jan. Pero bueno, ya veremos cómo surge la relación entre Bakshi y Jan, cómo va avanzando el juego. Porque ya saben que la única ruta que hay aquí es con Bakshi, no hay de otra. Así que pues, evitando los spoilers, me voy retirando, no sin antes pasarlos a invitar a mi blog, a disfrutar de las traducciones que están más adelantadas. También de mi sección de podcast, o si quieren escucharme en vivo en Radio Tacos Rim. No se olviden que locuto todos los domingos de 7 a 9 de la noche, hora México. Y también mi sección de donación, por si quieren aportarme algo por medio de PayPal, puede ser lo que quieran, no es obligatorio. Y ahora sí, me retiro. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y nos estaremos viendo hasta la próxima. Y espero que no tengan pesadillas con este ruido de moscas. ¡Batanes!